estado preparándome para irme a Europa con dinero para un mes. Y he alternado entre la esperanza, el deseo de luchar, el de reposo y la desesperación completa. Una mañana partimos, el cerebro ardiente, el corazón henchido de rencor y de deseos amargos. Verso tomado de El viaje de Charles Baudelaire, Las flores del mal, 1857. Jules Solar, Diario íntimo, 1910-1912. Mis cuadros primeros, 12 al menos, y mi poema dramático y musical a todas horas serán mi obsesión. Que porque mi vida no sea inútil y desdichada, si serán mi herencia, si pronto paso el gran precipicio. Paz y amor, ¿qué son mis quebrantos, siempre recientes que me hacen ansiar sueño profundo, olvido completo, muerte final? En luz deslumbrante, en colores nunca vistos, en acordes de éxtasis y de infierno, timbres inauditos, en belleza nueva y mía. En mis innumerables hijos, he de olvidar todo lo ñoño que me ahoga. Sí, mis penas deletéreas son de parto. Estoy preñado de un inmenso y nuevo mundo. Jules Solar, Diario íntimo, noviembre de 1911. Me di cuenta que estaba lleno de preocupaciones artísticas, lingüísticas, filosóficas, religiosas, esotéricas. Todo le interesaba en el mismo grado: las ciencias astronómicas y las submarinas, las técnicas pictóricas y las musicales. Nuestra conversación saltaba de un punto al otro. Emilio Pettoruti, amigo de Jules Solar. Características musicales del Homus Novus. Las orejas serán grandes y lisas, orientables y musculosas para oír mejor, y cerrables para no oír lo molesto o lo inútil. Las cuerdas vocales han de ser dobles, dispuestas según un tabique superior que dividirá la boca en dos órganos de voz y de canto. El creciente sentido musical en el hombre permitirá una expresión a dos voces, por un contrapunto o acompañamiento de sonidos y palabras. Todo el mundo, dado el continuo ejercicio en monodiálogos y bidiscursos, se haría un hábil músico y literato, amén de buen razonador. Jules Solar, esposo de un preproyecto de cambios en el cuerpo humano. Siento la amistad de Jules Solar, que fue una de las más entrañables de la vida para mí, y al mismo tiempo, cómo comunicar esas cosas. Pero eso no significa una vaguedad, al contrario, quiere decir que Jules Solar está tan cerca de mí que me es tan difícil comunicarlo como el sabor del agua, como el sabor del café, como el sabor de la música, del mar, de la llanura, de la poesía, digamos, de todo lo que queremos,
de todo aquello que es tan íntimo, que no puede traducirse en otras palabras sin que pierda. Porque parece que el único modo de nombrar la luna, aquí estoy plagiándome según mi inveterada costumbre, es la palabra luna. Las otras palabras serán aproximaciones.